Buenos días, profesores. Somos el grupo 34 y venimos a presentar nuestro proyecto de ABP, el robot 23. Antes, mira, anda a ver la pantalla. ¿La arriba? Anda a ver. Yo. Ver, busca ver. Arriba, ver. En el menú de texto. Ahí. Dice al final, control L, que está pantalla completa. El proyecto 23 de la mecánica se basa en una batería de 12 volts, un motor de 200 RPM de 12 volts, con la movilización a través de dos piñones, de bicicleta y una cadena, el cual produce el movimiento en la rueda delantera. Y como ves, la base está conformada de una lámina de acrílico, de un fierro metálico y un tubo de PVC. Y también cuatro ruedas que hacen que tenga la movilidad por la cadena y el motor. Bueno, el proyecto cuenta con un escáner, el cual recibirá y emitirá señales a través de las antenas parabólicas. El escáner tiene la función de incorporar un sensor de humedad, pero debido a precio y que no están disponibles en español, lo hicimos bajo un marco teórico, pero era para dejarlo claro. En el momento en el que detecta humedad, activaría la broca, la cual excavaría en la tierra para intentar buscar el líquido. Ahí mi compañero le explica. Una vez con el agujero ya hecho por la broca, el brazo ha de introducir los diferentes cables que tiene ahí para que cuando encuentre el líquido mande una señal a las luces LED, es decir, encienda las LEDs, que manden una señal a la antena parabólica para recibirlo en un servidor aquí ya en la Tierra. Aparte de eso, tiene un contenedor en la parte del fondo, que es que ya que es un brazo, es una pinza, puede recolectar minerales y guardarlos para uso científico más tarde. Bueno, queremos recalcar que lo dejamos expuesto para explicación, para que quede más fácil, pero no visualmente. O sea, que al momento de que encuentre el agua, las lucecitas se van a prender, ya que va a tener la como muestras de líquido. Y no solamente agua puede buscar, todo lo que sea en estado líquido, lo va a registrar con la luz. Utilizaremos antenas parabólicas, las cuales transmitirán y recibirán transmisiones de las cuales podrá cumplir sus funciones el robot. Por ejemplo, podría hacer funcionar la barra con el movimiento de la broca, o también podría hacer el funcionamiento del escáner y ver que el movimiento funcione todo correctamente, como debe. Bueno, como dijo mi compañero, exactamente, gracias a las antenas que son parabólicas, nosotros vamos a poder tener una disposición de poder nosotros decidir si realmente va a utilizar la broca. O sea, prácticamente las antenas son los que dirigen el robot 23. Entonces, nosotros como equipo, aquí como pueden ver, tiene una cámara que va a estar obviamente mostrando el sector y la zona del planeta Marte. Entonces aquí va a estar transmitiendo y obviamente nosotros cuando esté transmitiendo aquí vamos a estar viéndolo aquí en la Tierra a través del computador. De manera teórica, en telecomunicaciones haremos la termografía en CAI para cifrar información en imágenes.
que nos sea de mucha utilidad a nosotros, por ejemplo, correos, claves, cosas útiles y así. Así, para responder la pregunta, ¿qué es la cuenta y de qué manera nos ayudaría? Nos ayudaría para defendernos de ciertos hackers o gente que no quiera armar nuestro proyecto en ese sentido. O sea, más que todo es para tener la información segura y de una clave oculta que estará programada. El robot 23 consiste más que todo en ayudar a colonizar otros planetas en busca de tratar de generar una nueva civilización, ya que dentro del planeta Tierra está todo muy sobreexplotado y ya si la Tierra ya no la cuida, la existencia aquí ya será nula. La movilidad del prototipo muy apta para los terrenos desérticos rocosos de Marte, ya que son ruedas muy duras, resistentes, no lleva suspensión para evitar volcamiento o vibraciones innecesarias. Bueno, como sale ahí, el robot tiene habilidades y beneficios. A lo que tiene la inteligencia artificial, obviamente, de poder extraer y encontrar minerales, y tanto como en la economía, es muy amplia, ya que nosotros vamos a tratar de que el mantenimiento de este producto no sea tan constantemente, sino que los gastos sean menores y sea entre todo como para una empresa económicamente. En el tema de las conexiones, nosotros vamos a tratar de que las antenas que sean transmisoras y receptoras no tengan pérdidas y las conexiones sean viables. Y también que cuando esté en el momento de transmitiendo la cámara, la conexión no sea interrumpida. Y por último, va a ser protegida por la clave oculta. Bueno, nuestro proyecto, como mencionaron mis compañeros, está creado específicamente para ser usado en Marte, en un hipotético caso en el que sea requerido. Estamos satisfechos con el resultado del proyecto. Obviamente tuvimos inconvenientes, ahora lo estábamos configurando la cámara para mostrarle el proyecto, pero se nos dañó el cable OTG. Y fue un inconveniente, no lo pudimos solucionar. Le pusimos un celular para ejemplo práctico, pero bueno, queríamos recalcarlo. También como punto adicional, quisiéramos resaltar que nosotros construimos nuestra propia carrocería. Vimos que altos equipos estaban implementando partes de ensamblar de autos de juguete, pero no sé, quisimos probar nuestro conocimiento en mecánica y decidimos hacerlo de esa manera. No sé si necesitan alguna pregunta. De hecho, yo quería preguntar algo. Es un solo motor, ¿cierto? Sí. Pero si quieres, te puedo mostrarle la foto. No, está bien. Sí, está aquí. Pero se puede sacar o va a romper algo, ¿no? No. Está suelto de un lado. Por eso. Sí, claro.
¿Estamos? Sí. ¿Ya también? Sí. Sí, la batería tiene que moverse. Mira, así mirando el proyecto, están evidenciados, yo los vi trabajar, y quizás no los vi a todos en el momento, pero sí los vi bien preocupados del proyecto. Por ejemplo, el caballero cuando está haciendo los sensores estaba bien preocupado del tema de los sensores, acá los vi con el tema de los engranajes que se cranearon, y por esa parte igual valoro harto, porque como dice usted, claro, otros equipos se colgaron a lo mejor de lo que está hecho, y aquí... Sí, o sea, yo creo que si le hubiéramos dado un poquito más de tiempo, quizás habríamos implementado a lo mejor controlarlo, claro, controlar, sí, porque el motor, la funcionalidad está. Pregunta al caballero ahí. Geno. Don Geno. ¿Qué aprendió usted de telecomunicación? Yo aprendí eso, pero la programación me pareció bastante... O la creación de la página me pareció bastante... Bueno, no puedo aprender mucho porque tengo un poco de déficit emocional. No, pues sí, no, más que nada es lo que te puede llamar la atención más que aprenderlo. ¿Y de electrónica? ¿Algo que...? La creación de los circuitos fue bueno. ¿Se manejaba algo antes? No, en electrónica nada. ¿Entendió así un poquito cómo funcionaba? Más o menos cómo funcionan los sensores. Ya. A la señorita y Valentina. ¿Valentina? ¿Usted lo mismo? ¿Qué aprendió de mecánica? ¿Y de electrónica? El circuito. ¿Ah? El circuito. El circuito. No, mucho, pero me llamó la atención. Ya, bueno, chiquillos, lo primero, bueno, funciona el vehículo, están las funciones evidenciadas, y ahora quiero que en relación a su desarrollo dentro del trabajo, de 0 a 100, cada uno me diga en qué porcentaje sienten que aportaron dentro de su proyecto, partiendo del caballero. Un 100. Un 90. Bueno, se condice un poco con lo que dicen. O sea, yo vi los calleros, de hecho, al callero, ¿y cuánto dijiste tú? 90. Sí, yo creo que falta un 10. Pero te vi, pero yo creo que tú y él, yo los vi al 100 y los demás se condice un poco con lo que dicen. Porque igual uno, como yo viéndolos como profe de valor, me di cuenta, chiquillos, tienen que tratar de, en este caso, es un proyecto, tratar de poner el 100%, no importa que le cueste estar metido ahí, porque finalmente a lo mejor él puede estar en la parte electrónica, han estado ahí, encima. Totalmente de acuerdo, pero igual en algún momento se podían centrar, y como le digo, uno también uno mira y observa y ve lo que pasa, así que como le digo, yo sé que algunos están en taller y otros quizás andan dando la vuelta, ¿ya? Así que, chiquillos, el proyecto cumple con todo, acá desde la parte, sí. Y acá se nota la funcionalidad, el chiquillo tiene un 100% por el proyecto, ¿ya? Ahora les vamos a pedir que el proyecto lo guarden, obviamente celular 10, se lo dejen ahí, que guarden el proyecto en la sala del DDE bajito. Ahí están todos los proyectos, colóquenle el número a su proyecto porque en la eventualidad de que nosotros...